Pues miren, esto me hice una trenza. Ya corté todo ese, pues corté todo ese pelo alisado y pues esto es lo que me quedó de el cabello natural, amigos. Un año en transición y me quedó este cabello. Como les decía, son las 11 de la noche. Yo ya este cabello es 100% natural y ya no me puedo dar el lujo de hacer lo que hacía cuando tenía el cabello pues con alisado, ¿no? Y en transición, que era más fácil de manejar. Este ya no es fácil de manejar porque miren, mi cabello es muy 4C, o sea, es muy, 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 muy enroscadito. Yo lo que tengo que hacer es a medianoche hacer todos los días lo mismo. Saco un pedazo de pelo, me aplico el aceite que ya se me va a acabar. Miren, ya se me acabó. Pues para mantenerlo hidratadito. Miren, vean. Este pelo se enrosca, es que miren cómo se enrosca. O sea, él no. Como este por acá. Es que esto hace parte del peinado de mañana. Miren, vean. Y si ustedes se pueden dar cuenta, él está sano. Está hidratado. ¿Sí ven? Miren. Un año en transición y me di cuenta de que el cabello sí crece, amigas. Si tú lo cuidas, si tú te lo tratas, mira, sí crece. Sí crece. Esto es un año de crecimiento, cuidándolo pues como se debe cuidar. Miren, me aplico el aceite. Ese aceite tiene como menta, entonces hidrata el cuero cabelludo y, lo deja respirar. Le aplico un poquito por acá. Y me echo vaselinita, que esta también tiene como menta, entonces hace que el cabello respire. Este pelo lo tengo que cuidar mucho porque ya pues ya no tiene nada de alisado, si ustedes se dan cuenta. Entonces tengo que cuidarlo bastante. El efecto invernadero que le llaman, aplicarse muchos aceites en la noche. Y dejarlo hidratar. Yo ya le corté todo el cabello alisado, por eso está tan cortico. No se crean que es que se ha caído, no es que se lo corté y ya. En este video comienza el verdadero crecimiento del cabello afro, porque vamos a empezar un reto de crecimiento. Si ustedes miren mucho este video, miren desde donde ya tengo el pelo, que está sin procesado, o sea, sin alisado y sin nada, cabello natural puro, puro. Y vamos a empezar a ver cómo me ha ido creciendo el pelo desde hoy 23 de noviembre hasta enero. Hasta enero. Necesito que mi cabello crezca más, entonces por eso le estoy dando muchos más cuidados ahora que ya lo necesita muchísimo más. Y vamos a ver qué pasa.
sea, esto aquí, la que quiera hacer lo que yo hice, que la transición sin cortarme el cabello ni nada de eso, tiene que pensarlo muy bien porque es muy duro, mujeres. Es muy difícil. Es muy difícil porque hay que darle mucho, mucho, mucho cuidado al pelo. Pero creo que lo hice bien, miren. Esos movimientos tan bruscos. Le pongo esta también para que pues el aceite esté ahí, ¿no? Ay, miren, aquí queda un poquitico, creo que no corté mucho. Tengo que. Me faltó. Aplico en la ceja. Aquí tengo escoba que tengo desde el sábado, no, desde el miércoles. Un poquito que tenía en el congelador. Ahorita cuando me haga la trenza me lo voy a aplicar en la cabeza. Porque esto es lo que hace crecer el pelo. O sea, yo tengo un año en transición, pero esto es lo que me ha hecho crecer el pelo, mujeres. Nada más que eso. Que todo esto no crece en un año, más que toda la gente pues, de cabello afro. Solo es que te lo cuiden mucho. Las punticas. Miren cómo pasa la peineta. Miren. No se me cae ni nada. Y lo dejamos aquí. Tiene memoria y coordinación. Esto es increíble. Eso no Mira. funciona. Lo logró. Felicidades. Esto que está así como duro es porque me eché linaza, como una gel de linaza, entonces, para que no se me pararan los pelitos. Por eso.
creo que se ve así porque tiene gel de linaza. ¿Qué es esto? Sopa de champiñones. ¿Sí, cómo? Y locro con verduras. No puedo creerlo. ¿Espárragos? ¿Cómo lo haces? Es una habilidad. Por desgracia, es un arte olvidado. Esta es la última. Creo que es fruta. Gracias, Soto. Lo siento, no hay más. Tengo fruta. ¿Quieres fruta? ¿Revisaste la gasolinera? Sí, ni una gota. ¿Qué encontraste aquí? Si logramos que los camiones funcionen con óxido, será mucho. Miren, puro cabello natural. Hola, niña. ¿Ya está ahí? Marisa. ¿Quién anda ahí? Olivera. Oye, Carlos. Lea. Tanto fumar que volvió lento. ¿Ya dónde está? Quiero mi perímetro. Sentinela en posición. El perímetro está en operaciones, los detectores están encendidos. Cámaras al 100%. Voy a echar un poquito nomás porque mañana trabajo, entonces no me puedo hacer pues el tratamiento como es, pero pues sí tengo que hacerlo porque este perro lo tengo que cuidar mucho. Miren. Miren cómo se enrosca, horrible. Ahora sí. Mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana. By Paco Rabanne. Now discover 1 million and Lady Million Lucky. Laura es la princesa de Nova. Jorge tiene dos pies izquierdos. Ana siempre es el alma de la fiesta. Ah, Estela, la que vive la buena música. Y Luis, cada día más tremendo. Cada baldosa cuenta una historia. Yo llevo un año pues en este proceso de que el cabello me vaya creciendo natural sin cortarlo nada, y yo todavía no he sido capaz de andar con mi cabello afro, porque siento que le falta, o sea, lo tengo pues ya ahora, esto es lo que ha crecido, miren con dónde me quedo, pero siento que necesito pues más tiempo para poder asimilar eso. No me siento capaz. Hasta que tenga la afro grande, no me va a rendir.
Y ahí ya cojo y le aplico esto. Entonces después de que hago esto, que me aplico pues el aceite y la escoba para que como que el cabello suba, pero el cabello pues crezca, me pongo esto. Así que tenga pues ahí aire para que sude el pelo, y me pongo esto. Y me voy a dormir hasta el otro día con eso. ¿Cómo me ven? Y eso es lo que me hace crecer el pelo. Por eso lo tengo tan largo ya y tan rápido me creció. Si ustedes ven mis videos desde el principio, se dan cuenta. Y es, no lo recuerden que este canal yo no lo creé para ganar suscriptores, sino para ver y demostrarme a mí misma de que el cabello afro sí crece y que mi cabello está sano con los tratamientos naturales que me hago, que me de aceptarme como yo soy, sin tantas extensiones ni nada. O sea, el cabello está súper sano. Y me siento yo sin máscaras. Todavía creo que me hace falta un poquito más de aceptación, porque no ando con el afro, porque lo quiero más largo, ya que ya dejé que todo el cabello procesado me lo corté. Ahora me siento mejor. Espero que les guste este video y nos vemos dentro del próximo sábado, porque este video es el comienzo del crecimiento natural de mi cabello, y espero que juntas lo sigamos, ¿vale? Nos vemos porque ya está muy tarde. Chao.